Punto por Punto. Se cumplen 2 años de la gestión de Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República. Por eso en esta ocasión salimos a las calles a preguntar a las personas qué les ha parecido estos 2 años de gobierno. Acompáñenos a ver qué nos dijeron. Pues preguntarte, a 2 años de la gestión de Andrés Manuel López Obrador, ¿cómo lo ves en materia de economía? ¿Cómo está el país? Está mal porque pues no hay trabajo, no generamos dinero. Sí hay crisis porque hay mucha gente que pues no tiene trabajo. A lo mejor sí solicitan en muchos lugares, pero te ponen muchas contras. No sé, es para que estuviera un apoyo mejor, pero no, al contrario. Ahorita con la enfermedad no hay tanto apoyo como se debiera de haber en esta pandemia. Pues muy mal, porque para empezar nos quitaron las becas a todos los estudiantes. Que nos ha arruinado la vida a todos los trabajadores honestos. Que él nunca ha sabido lo que es trabajar. Pues en economía sí vamos muy, muy pésimo. Y en materia de seguridad ya sabemos que pues un muerto por la violencia casi todos los días. ¿Qué nos puede platicar? Que a todos nosotros nos importa mucho el tema, pero él ni enterado, ¿no? No tiene ni la más mínima intención de mejorar su gobierno. No, la verdad no han sido nada buenos porque pues diario hay muertos, diario encuentran, a diario hay balaceras. Pésimo, porque pues en sí es como si no hubiera seguridad. Peor tantito, o sea, la violencia es horrible, peor si eres mujer. ¿Ha hecho algo bueno o algo malo? Ahí siento que se ha mantenido. ¿Y la pandemia cómo cree que la manejó? Pues con medallitas, estampitas y eso sí, su protección muy segura, ¿no? Mal, ¿no? Porque si todos lo hubieran cerrado desde un principio, creo que no estaríamos en esta situación. Sí nos dieron en la torre económicamente, ¿no? Porque te digo, o sea, empezó la pandemia, se quedaron sin trabajo, nadie podía salir. Y la pandemia ahí sí, muy mal con eso. ¿Cómo lo calificas? ¿Excelente, bueno, regular, malo, pésimo? Malo, pues digamos que regular. Es que ni siquiera alcanza una calificación, es degradante su actuar en nuestro país, es indignante totalmente. Algo peor que pésimo creo que no existe, pero él está ahí. Pues malo, malo. Ya tuvimos la oportunidad de escuchar algunos testimonios. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo ha sido la gestión del presidente Andrés Manuel a 2 años de haber llegado? Con imágenes de Sebastián Ángeles, reportó para Punto por Punto, Quique Domínguez. Punto por Punto.